La afluencia vehicular por el puente internacional número 2 de Nuevo Laredo tiene su hora pico por la mañana. Este sábado, después del mediodía, el cruce era fluido. No así el carril centro, donde debido a las revisiones excesivas en el lado estadounidense, originaron que se formara una fila hasta las casetas del lado mexicano. El número de vehículos que cruza diariamente se mantiene entre los 10.000 a 10.500, y el número de casetas abiertas del lado americano depende definitivamente de las autoridades de la aduana en Laredo, Texas. Líder TV, Abel Morfín.